Ellos ponen su gerente general, ¿sí? Y de ahí viene una gama de responsabilidad dependiendo de la estructura organizacional de la empresa. Entonces, la política ambiental, ¿no?, es la que inclusive ellos, a que acá, ¿no?, el gerente de la más alta jerarquía, ¿no?, o la persona de la más alta jerarquía de la empresa, aparte de firmarlo, se compromete a otorgar que goza los recursos necesarios y suficientes para cumplir sus objetivos y metas ambientales. Se ha visto en otras políticas también que el directorio o los que conforman el directorio firman la política. Cuando firman todos, designan conciencia ambiental, pero si lo firma solo una persona, ¿qué? Y el procedimiento, como es una forma específica de llevar a cabo una actividad, es el paso a paso de hacer algo. Acá tiene muchos de los estándares. El estándar, ¿cómo definimos? Es un patrón o medida de algo, ¿no? Cuando decimos un estándar de, a ver, desde el punto de vista ambiental, ¿no?, en el aire, a ver, el estándar del oxígeno, ¿cuántos en el aire? Oxígeno, 19.5%, ¿no? ¿Sí? Pero ese es en qué año, 19.5 a cuánto? Desde el punto de vista ambiental, a 21, ¿no? ¿Qué implica? Es un estándar. Que tu oxígeno, que el hombre que respire el oxígeno, debe estar dentro de sus parámetros, pero limpio, sin ningún elemento. Si está interferido, ese oxígeno baja. 19, 18, 16, 12, cuando hay elementos que están interviniendo esa pureza de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Hacer actividades diversas para que esa aire que estamos respirando no esté generando efectos en el momento de respirar. Porque creemos que los alveolos hicieron aire limpio, donde la transformación, ¿no?, oxígeno, CO2, se lleva a cabo sin alteración alguna. ¿Ok? Para que el sistema humano, el ser humano, actúe de manera equilibrada. ¿Pero qué ocurre si hay metano? Hay azufre, hay polvo y otros gases diversos que escapan inclusive a los estándares de calidad ambiental. Generamos daños a la salud. ¿Sí? Ok. Registro. El registro, como es un documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades anuales. Un registro. A ver, ustedes tienen o tenemos nosotros, dentro de la actividad académica que hemos estado, un registro de notas. El registro de notas, ¿qué implicaba ver dentro del colegio, universidad y escuela? Es una evidencia, ¿no es así?, de que nosotros en algún momento hemos determinado cosas, hemos sobresalido, hemos cumplido, o los requisitos mínimos de aprobación de esos cursos se reflejan en la nota. Si la nota es, supongamos, 18, ¡ah, caramba! Hemos así como este estudiante es eficiente. Y si tuviese 0.5, 0.8, con rojo te lo ponen, ¿qué significa? Que la nota está registrada de que este señor o este alumno no ha cumplido los requisitos mínimos para ser promovido de repente al siguiente curso, al siguiente año, o quién sabe, para otro digamos, nivel más superior. Entonces, algo similar es acá. Como dice, son evidencias de las actividades que se han desarrollado. Está escrita e inclusive se
se tiene en la computadora, o en vía virtual, o en el software que ya la empresa maneja. Se tiene en digital, como también en físico. Requisito, necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. Requisito para postular a una universidad, ¿cuál es? Haber terminado colegio, ¿no? No importa si es privado o público, pero ese requisito inmediato. Para un puesto de trabajo, de repente, dentro del Estado, ustedes están presentando, por ejemplo, para un administrador, ¿cuál es el requisito mínimo? Haber combinado estudios en que es administración, economía, contabilidad o similares, ¿no? Así es, entonces el requisito, como dice, es una necesidad o expectativa establecida generalmente implícito o obligatorio. ¿Correcto? Revisión por la dirección de la gestión ambiental. Como dice aquí, esta evaluación es una evaluación formal por parte de la dirección de la organización, del Estado y adecuación del sistema de gestión ambiental con la política ambiental definida. Entonces, revisión por la dirección implica también la revisión de todo ese proceso que se lleva a cabo dentro de la empresa. ¿Quién pone el dinero? ¿Quién pone los recursos? La alta dirección. Entonces, la alta dirección también, por derecho, tiene la necesidad de haber invertido tanto. ¿Qué resultados se puede obtener? ¿Qué fallas se han detectado? ¿Y qué tanto hay por corregir? Entonces, el sistema de gestión ambiental implica eso también. Entonces, el sistema de gestión también. Primero, una entrada acá,
Supongamos que es una minera. Una minera, ¿qué necesita para operar? Electricidad, necesita agua, ¿qué más? Materia prima, reactivos, personal, ¿qué más? Máquinas, equipos, y un sinnúmero de etapas en la cual va a producir o la materia prima va a sufrir una especie de transformación. Eso es la entrada. Entonces, en el proceso que está transformándose, hay una serie de actividades. Y la salida, el metal, como si se llama fundido. Pero en la salida genera efectos ambientales e impactos a la vez. Muy bien. A manera de ejemplo, a ver. Un aspecto ambiental, o impacto, a ver. Pasamos primero a ver. El uso desmesurado de agua en la industria, ¿qué puede ocurrir? Que el efecto o la cantidad de agua pueda escasear en el tiempo. Podría ser. Aunque acá la Sociedad Nacional de Minería dice que solo los mineros solo utilizan un porcentaje de la cantidad de agua que hay en la naturaleza. ¿Qué tan cierto será eso? ¿Ustedes qué dicen ahora? Que solo utilizan 1%. ¿Ves para creer, no? Si es así, entonces, ¿por qué el tía María está que grite y también el reconga, ¿no? Todos peleamos por el agua, si es 1% nada más. Entonces, en los efectos ambientales en el caso de consumo de agua se pueden medir. Por ejemplo, el lavado de equipos, ¿no? Actividades, aspectos ambientales. Este lavado de equipos, ¿qué va a generar ahora? Un efecto, ¿cierto? Va a tener ya un tiempo, que ya lo está ensuciando. Y el impacto, ya cuando hay contaminantes o contaminación del cuerpo de agua. Esto es lo que se trata de evitar en los proyectos como sigue Tía María y otros más. Tía María actualmente representa un ingreso en impuestos bien grande para el Estado peruano. Y claro, ¿sí? Miren que hay un taller uno, ¿no? Me dice, van a comprar un grupo, ¿qué dices? Tiempo Luis, ¿habrá tiempo para el taller o le dejamos para la próxima semana? ¡Qué equipo de trabajo! O sea, cuando esté en Madrid, cantidad de personas. Vamos a hacer un taller todo relacionado al medio ambiente, ¿correcto? Todo esto, inclusive cómo se implementa el sistema de gestión, todo eso, ¿nos parece? Esto es un taller 1. Ahí van a tener como 4 talleres aquí. Esta es la parte 1. Entonces, vamos a identificar una empresa, ¿sí? ¿Qué materia prima utiliza? ¿Qué se procesa y qué sale como producto final? En el proceso, ¿qué impactos genera? ¿Sí? Antes del proceso, sus aspectos. Vamos a identificar aspectos e impactos. No todo aspecto puede generar un impacto, porque viene bien claro. ¿Sí? Si tengo una gestión ambiental, hay que ver la ecoeficiencia. El término ecoeficiencia, ¿qué implica? La entrada, lo que se transforma y la salida. Por ejemplo, dentro de la entrada a una empresa X, tenemos materias primas que se están utilizando. Los insumos también que voy a utilizar, los componentes dentro de la organización. Otro, energía eléctrica. Por ejemplo, otros, acá pueden entrar el agua, reactivos químicos, equipos, o por ejemplo, en el caso de los aceites, grasas para mantenimiento de las marcas y equipos, entra el proceso productivo, ya
comienza en la etapa de transformación y al final este huracán puede generar la contaminación ambiental. En el caso de la roya, se está fundiendo. Dentro de la roya, en sus áreas, ¿no?, de tostación, donde están reminerando con fuego y todo, se emiten gases, las llamadas emisiones fugitivas. Entonces, la empresa, no, total, sino el Ministerio de Energía les exigió de que esos gases fugitivos deben controlarse, porque los trabajadores respiraban y les hacía daño en su salud. Entonces, ese es uno. Otro fue que también sus aguas, ¿dónde descargaban? En el río Mantaro. Ellos sí lo han sabido controlar. Pero las toneladas de plomo y otros elementos que diariamente ejercían, podríamos, arrojaban en el horario antiguo, no han podido controlar. Puede que los muchachos, como jugaban con tierra, jugaban fútbol, estaban, como dice, pudiéndose la tierra del cáliz de fruto, ahí empiezan a continuar con cantidad propia. Han asumido especialmente por falta de higiene humana, o higiene personal, especialmente los niños. ¿Cuánto han usado? Como 40, creo. 30, 40. Entonces, ¿qué? En base a esa problemática del plomo, en los años 2005, si no me equivoco, hace 10 años, se hizo un convenio de Oran Minsa, ¿no?, para poder minimizar la cantidad de plomo en sangre de niños. Y hay como no sé cuánta cantidad de niños se fueron a cazar, claro, a la entrada de la roya. Estuvieron allí haciendo sus actividades. Y efectivamente lograron disminuir. ¿Cómo se puede lograr minimizar el plomo? Simplemente con una buena higiene corporal. Principio de higiene. Lavarse, bañarse, ducharse, ¿no? Otro, una sana alimentación. Y hay un fruto que se llama el fruto. Porque inclusive acá en el mercado vende. El guanábano, ¿lo conocen, no? Y se pues, comiendo eso, es bueno para eliminar la parte toxina, ¿no? Inclusive en los pulmones, cuando están. El guardado es bueno para eliminar esas sustancias. Otro, comer ajo, cebolla, es como tratarse un resfriado. Claro, ajos con cebollas. ¿Saben lo que prevale, no? Para uno que está con enfermo de los pulmones, ¿no? Ajo, cebolla, los machacas. En un litro de agua lo fermentas. Unas 4 horas. En ayunas, una copita de ese macerado, ¿no?, con miel de abeja y botellas de ron caliente. ¿Qué va a hacer? Expectora y sale cantidad de ese plomo, todos los elementos metálicos que sale. Una buena alimentación, creo que se puede, como se dice, minimizar esa cantidad de elementos tóxicos que están en los pulmones, como se dice, un buen tratamiento. Dentro del sistema de gestión ambiental de la empresa, el sistema de gestión es un instrumento que se utiliza o que utiliza una organización para alcanzar el nivel de comportamiento ambiental que ella misma se marcó previamente. ¿Sí? Okay. Es un sistema de gestión. Entonces, ¿qué finalidad busca implementar un sistema de gestión? Como dice aquí, instaurar primero una política ajustada a la empresa. Una política en la cual esté convenientemente desarrollada de acuerdo a sus costumbres, tradiciones, en base a la magnitud de la empresa. Otra, implicar a todos los legales de la organización y la protección del medio ambiente. Es decir, que todos los que integran una empresa sepan mínimamente cómo controlar.
vieron los impactos que posiblemente puede generar una actividad propia que se hace dentro de la organización. Planificar todas las actividades que se pretende hacer a un tiempo largo. Determinar todos los requisitos legales, o sea, mes a mes están saliendo nuevas normas por el día de oficial del peruano. Salen normas ambientales, normas de todos los rubros, pero especialmente de tipo ambiental hay que tener en cuenta. Ojo, con la SUNAFIL cuando venga, aunque SUNAFIL es más de seguridad y salud, pero acá casi no es mucho, pero SUNAFIL actualmente en muchas empresas mineras está llegando. El especialista y su fiscal de prevención del delito, ¿no? Está llegando. Actualmente SUNAFIL está exigiendo que las normativas se cumplan como debe ser. Revisar y auditar el sistema de gestión ambiental. Y importante, que sea importante, ¿no? Que las buenas vías de comunicación en todas partes, es decir, que haya un sistema de comunicación de que lo que la empresa está realizando sea de llegar a conocer, sea de conocer a los ciudadanos a través de los radios, periódicos, por internet, hay varios medios, por hashtag, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Sigamos. La estructura de la ISO 14001 versión 2004, como dijimos, parte de la política ambiental. ¿Sí? Este es un documento donde la empresa se compromete a realizar determinadas actividades en un tiempo determinado, asignándole los recursos necesarios para cumplir con esa norma de gestión. Después se planifica dentro de ello determinar los aspectos ambientales, cumplir con los requisitos legales, ojo, con los objetivos, metas y programas. A esto tienen que sumarse los indicadores de gestión. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Tenías contaminado, a ver, el 100% de los terrenos de tal área? Muy bien, para ser un determinante, ¿qué tanto has logrado cumplir tu meta? Mi meta es cobertura del 100% de tierra contaminada y ponerla apta al servicio de la gente, para el cultivo, etc. ¿En qué tiempo? Supongo que 2 o 3 años. Paso un año, muy bien. ¿Cuánto es tu meta? Cumplir hasta ahora. Pasan 2 años, supone que a los 3 años es al 100%. ¿Qué pasa si solamente esté en el papel? Y no en físico. Y es una inconformidad. Así es. Implementación y operaciones. Acá tenemos que los recursos, con que se cuentan, responsabilidades, funciones y autoridad. Ojo con esto. Con todo, teniendo la autoridad como debe ser, la persona encargada de implementar el sistema de gestión puede sancionar inclusive a las personas que no se ven comprometidas en el cumplimiento de los objetivos que ya la empresa ha puesto, ¿no? Que haya comunicación, documentación, todo lo que dice acá debe haber, ¿qué cosa? Documentos que garanticen que efectivamente se ha hecho. Por ejemplo, en preparación de respuesta ante una emergencia. Muy bien. Si es una empresa industrial X, ¿qué ocurre si de un momento a otro se va la luz? O hay cortocircuitos dentro de la empresa. La producción paraliza, no es así. No funciona máquinas, equipos, todos son caos. La empresa habrá previsto ante esa emergencia, habrán hecho simulacros ante esa emergencia. La norma dice que debe ser 2 veces al año, ¿no? O 1 vez, ¿no? ¿Que si quiere una vez lo han dicho? ¿Sí o no? Y si las hay, debe haber evidencias. En materia de capacitación, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones en materia ambiental han tenido los trabajadores? Debe haber evidencias. Sigamos en la parte de medicación. Entre todas, ¿no? Es la mata chica, como
como decir, este es donde toma más tiempo y acá es donde cuesta más. Aquí, nada más, si implementamos un sistema de gestión como debe ser, supongamos que nos pondremos solamente en 3 años. Hacer esto nada más durará un promedio de 2 años. El resto es un año. Porque es el corazón lo que manda acá. Pero bien hecho. Mejor decir, lo implemento en medio año, un año, lo implemento en 3 meses. En papel, ¿eh? En una semana se puede hacer, cambio, ¿no?, de datos, cambio de formalidad, de cambio de simbología, acá está. Es lo que han hecho por las empresas mineras en la OCE 7001 y la 29703. Cobraron 20.000 soles, 30.000 soles, y en un mes, no, 20 días, todo en físico. Todo así, impreso, o quieres también digital, acá está. Que se logra bonito, no ordenado, no en un taquillo, en un taquillero, en su biblioteca, está bonito. Ahora, en físico, eso es lo que el Buró Brito se ha prestado para eso. Inclusive, estas patas, sin ir a la mina o a la industria, daba o certificaba cosas. ¿Ves? ¿Ya viste esas denuncias? Puede que Buró Brito, en una oportunidad, estaba bien cuestionado. Me dice, ¿cómo es que tú? ¿De qué? Nosotros vivimos de esto. Y si no hay, ¿qué? Ahora están haciendo cursos, ¿ves? Una forma también de ingresar, como se dice, al mercado competitivo de las capacitaciones. Así es. Entonces se verifica que lo que se hizo acá, y al final se revisa. Acá mismo vamos a detectar de repente alguna inconformidad producto de la parte que es importante cuando se está implementando. Aquí formamos auditores, inclusive, internos. Controlamos los registros que de acá mismo habíamos generado. Acá evaluamos los requisitos, de repente los últimos que se estaban dando, ¿no?, por bien oficial peruano. Hacemos seguimiento y medición en base a las recomendaciones o a alguna observación que pudimos haber detectado aquí. Al final va a la dirección, hace una revisión, emite un informe si ha funcionado o no. Y seguimos laborando. Otro problema que hay que ser tenido es lo siguiente. Las empresas lograron la certificación como máxima aspiración, pero darle continuidad ya no se ha podido. Darle continuidad es volver de nuevo a ese círculo, ¿no? Ese ciclo, ¿no? Y no quisieron invertir. Tuvieron certificación, ya, chao, y punto. Es como el SOMA. El SOMA en la boca, es bueno, sí. El detalle, ¿cuál ha sido el defecto? No haber dado un buen mantenimiento. Toda la gente que intervino en el SOMA, ¿no?, se fueron a otras minas. ¿Y qué quedó allí? Volcan, su aspiración era pues, obtener su certificación con la Tridor, ¿no?, y chao, se fueron sus ingenieros a otras minas y le pagaron más, con mayor jerarquía. Todo el trabajo llegó a su gente, muy interviniendo a los cinco. ¿Qué creo para la empresa? Que venga una nueva, siga aprender, etc. Es lo que ha pasado. Y ustedes saben que en la mina hay una alta tasa de rotación de personas, tanto obreros como supervisores. Ay, pues. Está un tiempo acá, un tiempo acá, sí, sí. Esa es la realidad. Le dicen, bueno, lo que es en un documento, ¿no? Primero, contempla esto. Oje, mi campo de dirección. ¿Para qué? ¿Para quién? No es más de consulta. Hay una serie de normas para que se den, así consultamos. Términos y definiciones aquí te las dan. Ambiente, acción colectiva, no colectiva, todo en base